Explora la zona, Sim. Nórdicos ansían ir al... Los centinelas han muerto y el campamento es seguro. Os dije que funcionaría. El tiempo lo dirá. He dado todos los ojos que pudieran veros. Lo ciego es tu fe en ti mismo. Eso está claro. Un líder no puede dudar de sí mismo. Nadie respeta un corazón tembloroso. He conocido a muchos presuntuosos como tú. Pocos son los que siguen vivos. Uno de los centinelas llevaba algo interesante. Fulke sabe de la caída de Croydon. ¿Está reuniendo hombres y provisiones, tal vez para resistir un asedio? Si se refugia en Porchester, pueden pasar meses hasta que logremos rescatar a Sigurd. ¿Todavía pensáis que me estoy precipitando, Gudrun? ¡Sajones! ¡Sajones por el oeste! Lo que pienso es que esto es culpa de las brisas. Han avisado a Fulke. Debía de haber más centinelas de los que creíamos. Lo hecho, hecho está. Ahora momento para la batalla. ¡Seguid mi paso! ¡Serás pasto de tu... ¡Podemos matarlos! ¡Otras las murallas de Porchester! ¡Deben morir igualmente! ¡Están cediendo! ¡Hacedlos retroceder! ¡La suerte nos sonríe! ¡Yo me ocupo! ¡No! ¡Vida!
¡Malditas sabandijas! ¡Volved a Porchester! ¡Huyen como conejos! ¡Pues los cazaremos como perros! ¡Me pido la cabeza de ese cardo! ¡No, si lo alcanzo yo antes, ceporro! ¡Dejadlo! ¡Hoy ya hemos vencido! ¡No! ¡Gracias! ¡Has hallado la muerte, hijo! ¡Pronto te reunirás con tu amigo! ¿De veras luchas con ese saco de sangre marchita? ¿Por Sigurd, el enfermo? Si Sigurd muere hoy, encontraré tu cadáver y me dejaré en él. A tus falsas deidades a esta tierra, pero no sabes quiénes deciden realmente nuestro destino. Hoy decido yo tu destino, sajón. Estoy listo para mi última travesía. Muéstrame qué hay más allá. No lo haré. Ve y cuéntale a Fulke lo que has visto hoy. Dile que Eivor le arrancará el corazón del pecho. Le diré a Fulke que su enemigo es un enclenque, sin agallas para terminar lo que ha empezado. Lamentarás haberte apiadado. Ha muerto, Estás herido, brother. Yo llevaré a tu hermano al campamento. Siempre fue el más rápido. Fue el primero en salir del útero y ha sido el primero en entrar. Muchacho imprudente, te advertí que era demasiado arriesgado. Haya paz, Gudrum. Es Fulke quien merece la ira, no Eivor. No has visto ni la mitad de mi ira. ¿Cuántos de mis hombres yacen ahora muertos por culpa de su sed de gloria? Conocíais el peligro tan bien como yo, Gudrum. Visteis una oportunidad y la aceptasteis. En efecto, la culpa es mía por haber depositado mi confianza en ti. ¿Qué ha ocurrido? Uva, Soma, llegáis en un momento aciago. Y demasiado tarde para ensangrentar nuestras hojas. Con este ataque esperaba tomar Porchester. Id pues, pero sabed... Lo que debes abandonar es ese orgullo, Eivor. Ni soy un crío ni necesito que mis mayores me regañen. No. Se supone que para salvar a tu Jarl... Tu mente debe ser fría como la escarcha. No te lances a la desesperada. Aparece cuando Nad reúne a tus aliados. Busca el momento oportuno. Y solo todavía puedes triunfar. Ve con la sabiduría de Odín, la fuerza de Thor. Gudrum hablaba con furia, pero había sabiduría en sus palabras. Esperaremos a nuestros aliados antes del ataque final. Hasta entonces necesitamos un campamento. Los hombres creen que esto, pero nos los sorprenderemos. Yo me ocuparé del campamento. Nuestros guerreros no entrarán hasta que yo lo haya despejado. No arriesgaremos más vidas. Después asaltaremos las provisiones que Fulke guarda por todo Sussex. Sí, si logra refugiarse en Porchester,
Perderemos nuestra oportunidad de salvar a Sigurd. El centinela llevaba una carta que mencionaba Briworth, Guilford y Crowley. En Crowley fabrican armas y en Guilford alimento. Briworth es una fortaleza repleta de espadas sajonas. Uva, necesito hachero en Briworth. Soma, vosotros me ayudaréis en... Cuenta con... Yo iré a Bri... Bien, Corazón de león. Tenemos trabajo. Soma y Uva, disculpadme. Ojalá os hubiera brindado una bienvenida mejor tras vuestro largo viaje. Tan solo lamento que no llegáramos antes. Necesitaremos un momento para organizar a los hombres. Después partiremos lo antes posible. ¡Solo contra todos! ¡Me gusta cómo suena! De Dios te aguarda. ¡Intrusos! ¡Venid aquí!
¡Conmigo, hermano! Siento genial. Suministros de Fulke. Muéstrame qué hay por ahí.
Yanamoth es un pueblo de campesinos y graneros. Uva estará cerca. ¿Todo listo? Para ser un pueblo de granjeros y pastún. Si tenemos...
Es complicado no hacer ruido contigo quejándote. ¡Tenemos ventaja! Claro, pues derribad a esa rata de ahí arriba. ¡Al infierno irás! ¡Por los lados!
esperar. ¡Hora de morir! ¡Ahí! ¡A por esta alimaña, cobarde! ¡Seguidme!